Ey, tío, la mía es más pequeña. Ya empezamos. ¿Qué más te da una que otra, tío? ¿Cómo que más me da? La tuya es mucho más grande, acojona más. Bueno, pues eso es lo que dicen. Lo importante no es el tamaño, sino cómo lo utilices. ¿Qué estás diciendo? ¿Que la tengo pequeña? No, joder. Vale, hacemos una cosa. El que la tenga más grande, la pistola más grande. ¿Qué quieres? Te dije que no me llamaras. Lo siento, perdona, mamá. Sí, a mí me gustan los espaguetis. Vale, hasta luego. Era... Ya te oí, pero no habíamos quedado en que nada de móviles, hostia. Lo siento, tío, yo lo pongo en silencio. Bien. Cogemos el puto abrecartas y nos vamos de aquí cagando hostias. ¿Entendido? Venga, yo vigilo. Ey. ¿Qué? Que aquí no está. ¿Cómo que no está? Pues eso, tío, encima del escritorio no está. Joder, pero si tendría que estar por aquí. Mierda. Ya sabía yo que esto no podía acabar bien. ¿Quién me mandará a mí meterme en estas movidas? ¡Cállate, coño! A ver, déjame pensar. ¿Dónde lo pudo guardar? Y yo qué sé, tío, yo qué sé. Pues en algún sitio tendrá que estar, ¿no? Tendríamos que empezar a buscar por el sitio más raro. Vámonos, tío, no va a aparecer. Nah, busquemos un poco más. Total, ya no tenemos tanta prisa, digo yo.
quieres más que cualquiera. Vas haciendo un tour de bares, entra en uno y ya te sales. Ya no hay bar que no te acuerdes llegar. Pidiéndote un vermú, una copita, y sabes tú que la noche acaba de comenzar. Siempre con el mismo reír, siempre con la misma canción. Rasca tú, eres tú el que queda. No hay salida en este plan, no hay concierto en ese bar, en este otro no te deja fumar. Dale caña y piensa más, si no te pares a mear, que la noche acaba.